El próximo día 29 de junio a las 6:30 de la tarde en el Teatro Serrano de Segorbe tendrá lugar un concierto benéfico con la colaboración de la Rondalla de Soneja, organizado por la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales del Alto Palancia. Esta iniciativa surge con el fin de recaudar fondos, es decir, donativos, para las personas de la comarca afectadas con algún problema de salud mental, mejorando así su calidad de vida y fomentando un ocio estructurado que aumente su socialización. En este concierto colabora el Ayuntamiento de Segorbe a través del CRIS, el Centro de Rehabilitación e Integración Social para Personas con Enfermedad Mental, sito en la capital del Palancia. Dicho centro, de 4 años de trayectoria, también participa en las ferias comarcales que se organizan ofreciendo sus productos para todos los visitantes y personas que quieran colaborar. Los organizadores esperan una respuesta masiva del público el día 29 de junio y recuerdan que todo aquel que quiera formar parte de la asociación podrá hacerlo tanto en las instalaciones de la asociación como en el propio concierto. La cuota anual es de 20 euros. Para más información pueden contactar a través del CRIS en la calle Orfelina Almela, número 10 bajo, o llamando al teléfono 672 10 53 44 o también directamente a la asociación de Familias de Enfermedades Mentales del Alto Palancia, en la calle Almagrán, sin número, hoy bien llamando al teléfono 680 81 87 18.